Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan las salas? ¿Todo bien? Acá está la profe Ro, ya me conocen, ya me vieron en el jardín, estuvimos esta semana jugando. Hoy les traje para jugar un globo en casa, ¿sí? Le decimos a la familia que nos compre uno, que nos infle y nos ate el globito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es unos desafíos. Vamos a ver a quién le sale. Yo sé que le va a salir a todos porque ya los conozco y ustedes saben hacer todo lo que yo les dije que hagan. Así que calculo que esto también les va a salir, ¿sí? Vamos a empezar con lo primero. Lo primero que vamos a hacer es sostener el globo con ambas manos, irle pegando en el aire y el globo no se tiene que caer. ¿Sí? Así como lo hace la profe. Si el globo se cae al piso, perdemos. ¿Sí? Vamos a contar 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ese es el primer desafío. El segundo desafío que vamos a hacer, más difícil, ¿eh? Vamos a ver si le sale. Tengo que pegarle con una sola mano. Elijo con la mano que lo quiero hacer. Yo lo voy a hacer con esta. Vamos, 10 veces, sin que se caiga. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buenísimo. Espero que no se les haya caído el globo. Seguimos. Está un poquito más difícil. Me voy a alejar. Tengo que intentar caminar hacia adelante llevando el globo sin que se caiga. Con una o con dos manos. La idea es que no caiga, ¿eh? A ver. La profe lo lleva hacia adelante. Esa. Pego y lo traigo hasta acá. ¿Vieron? A la profe no se le cayó. Lo hacemos más difícil y intentamos para atrás. Al que puede, ¿eh? Lo traigo. ¡Esa! Bien. Ese es el cuarto desafío, creo que vamos. Y el último que vamos a hacer, más difícil, es pegarle con la cabeza sin que se nos caiga. La profe no lo entrenó esto, así que si se cae, la profe también pierde. Vamos a intentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, gané. Así que espero que ustedes también hayan ganado, ¿sí? El que quiere seguir jugando con el globo, sigue jugando con un hermanito a pasarse el globo, ¿sí? Y al que se le cae el globo, perdió. Les dejo otro jueguito más, ¿sí? Nos vemos pronto, cuídense, que es en casa. Un besito para todos. Chau, chau.